Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Uy, veo que ya llegó gente. Cedar, Banana, Waldito, Softy. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Quién más llegó? A ver. Y Pello, estimada, feliz martes a usted. El Ale Patito también está aquí, miren. Vinieron todos a verme dibujar. ¡Oh! Al tiro Softy, ya le bajo el micrófono. Listo. Ay, gracias Imperio por compartir mi Twitter. Twitter. Hola Sila, yo estoy bien, ¿y usted cómo está, estimado? Ale Patito, ¿qué dibujarás? Hola Patito, feliz martes primero que todo. Lo que voy a dibujar es un rediseño del personaje nuevo que salió en el episodio 8 de Helluva Boss, la Belzebub, la reina de las abejas, o bueno, de las... Bueno, sí, de las abejas. Sería el rey de las moscas, pero es de las abejas. Softita, todo chill. O sea, ay, qué bueno, todo chill. Literal chill, porque puta que había que hace frío. Hace frío. Ahí Softita saludando al patito. Sí, lo he visto en Twitter. Exactamente, voy a hacer el rediseño porque no me gustó el diseño original, honestamente. No me gustó para nada. Y no soy la única, creí que era solamente yo. Y yo dije, puta la weá, a lo mejor es porque como yo no estudié diseño, yo no sé nada. A lo mejor estoy siendo hater. Porque hay haters de la serie. Hay haters de Helluva Boss. Y... Y dije, puta, bueno, será... ¡Ah, tampoco te gustó, Patito! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno saber que no era la única que no le había gustado! Y yo dije, ¡qué genial, que no estoy loca! Estimada, no es de mi gusto mostrarle, pero su tweet de que prendió... ¡Oh, enseguida, señor! Estimado Imperio, enseguida. Voy a hacer el post. Mientras tanto, salúdense entre ustedes. Mientras tanto. Ahí está, estimado Imperio. Llegaste justo, Peter. ¿Para soplar la vela? Soplame la vela. Oh, a ver. Llegaste justo, Peter. ¿Para soplar la vela? Soplame la vela. Oh. Llegaste justo, Peter. ¿Para Gracias soplar la vela? Eso. Soplame la vela. Oh. Hola, tío Peter. Tanto tiempo sin verlo por acá. Se le echaba de menos. Así que voy a pasar a ver los saludos. Gracias, Hyperion. Muchas gracias. Ahorita te gozo más. Sí, la estoy bien. Mucho mejor. Todo tranqui. Aprendiendo a canalizar toda la ira y tristeza y dejarla fluir de una forma más estratégica que no me afecte a mí en lo que hago. Eso es bastante maduro. Me gusta, Sylar. Estoy orgullosa de ti. Me estás llenando de orgullo. Me alegra que pienses de esa forma. Trico, hola Trico, ¿cómo estás, estimado? Espero que esté muy bien tanto tiempo, señor Trico. Buenas tardes, feliz martes. Así, feliz martes, Trico. Supuestamente llegaste justo, Peter. ¿Para soplar la vela? Soplame la vela. Oh, soplame la vela. Oh. Sí, ella es el pecado de la gula y no me gustó. No me gustó su representación. Es que no, o sea, es la reina de las moscas. Yo lo digo porque así se le... No sé. A Belzebub, pues. Que se le dice que es la representación del rey de las moscas. Por algo parece mosca. O abeja, para este caso. Él tiene forma de insecto. Así que miren, aquí está. ¿Dónde está la weona? Aquí está, ¿dónde está? Ah, oh, 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 aquí está. Ya, aquí está la weona. La Belzebub. Mucho su personalidad, no lo voy a negar. Troste, muy troste, exactamente. Pero no me gustó el diseño para lo que quiere representar. Supuestamente ella representa a Belzebub, el señor de las moscas, y como bien dijo Softy, el rey de la gula. ¿Ya? Esto a ustedes les dice Belzebub.
No, por cierto, a mí no me gusta. Muy furra para ser mosca, exactamente, es muy furra. Es como igual a Luna, al personaje de Luna, pero con otra skin. Y no me gustó. ¿Qué pasó? ¿De qué se ríe, patito? ¡Sí, la feliz martes! ¡Es Kitty! ¡Oh, la leprisas! ¡Buenas! ¡Qué tal leprisas! Dale, patito. Es que, bueno, no me gusta esa mezcla entre lobo e insecto. Veo los diseños que han salido como abeja reina. Igual yo, weón. Igual yo. Yo estaba esperando un insecto. Se supone que esta gente estudió diseño de personaje. Y nos salen de su zona de confort de los furros, weón. Hasta yo he tratado de hacer weas distintas de monas chinas, po. ¿Ok? Tío Peter, ya justo llegaste para soplar la vela. ¡Oh! Hyperion, gracias, estimada. Ahí quedó con like y retweet. Muchas gracias, señor Hyperion. Softy, hoy no aprendí directo porque mi esposito, mi amigo, está enfermucho. ¡No, corazón! ¿Pero por qué? ¿Iban a hacer collab? ¿Iban a hacer collab? ¿O algo así? Sí, también llegaste justo. Tío Peter y Leprisa llegaron justo para soplar la vela. Oh, ahí están hablando entre ustedes. Softy, me olvidé de algo. ¿Qué se le olvidó, estimada? Espero que no haya sido algo importante. Espero que no haya olvidado su pendrive de nuevo. Muy furra para ser mosca. En efecto, tío Peter, está muy furra para ser mosca y no me gustó. O sea, el personaje me gustó como... Bueno, sí, su personalidad, para la redundancia. Es muy simpática, es muy buena onda, le gusta el carrete. Es preocupada. Y... pero tiene bonita voz para cantar. Pero no. No, así como... para ser la reina de la gula. ¡Oh, Softy! Vendió su alma una vez más. 8 meses apoyándote por... ¡Exacto! 8 meses. 8 meses siendo una guatoncita de la familia Guatoncitos, apoyándome a mí y a Guatoncito, al perrito. ¡Oh! Tío Peter, muy furra para ser mosca. En efecto, demasiado furra para ser mosca. Weón, yo soy furra, a mí me gustan los furros. Y no me gustó el diseño de esta weona. No pesca, no combina con el tema que supuestamente ella representa. Trico, parece que la diseñaron para los furros horny o eso creo. De hecho sí, yo de hecho lo puse en mi Twitter. Solamente sirve para hacer renopor a esta weona. Y ahí estaré esperando, recuerden que tengo comisiones abiertas. Si alguien quiere renopor de esta weona, tengo comisiones abiertas. Si hubiese sido como un personaje random, yo cacho que me hubiese dicho, puta, ya dale, está bien. Está bien. ¡Jacobo! ¡Hola, Jacobo! ¿Cómo está? Estamos muy bien. Vamos a hacerle un rediseño a esta weona que ves en pantalla. Que supuestamente es Belzebub. Y de Belzebub no tiene nada. A ver. Tío Peter, hace rato que no veo Geluba Boss. No sabía que era Belzebub. Si no lo dices, no tenía idea. ¡Ven! ¡Pero ven! ¡Ven! Tío Peter está mostrando lo que yo estoy señalando. Si tú te dices en esta wea que es Belzebub. ¡Oh! ¡Hola, Miguel! ¿Cómo estás? Si alguien te dice que esta buena es Belzebub, yo no. Yo también estaría como, no, esto no puede ser Belzebub. Esta buena no puede ser Belzebub. No. True, dice, pero sí, leprisas. 80% furra y 20% mosca. Yo diría que hasta 90%. Sí, leprisa, totalmente de acuerdo. Ale Patito está celebrando a Softy. Es que Softy, apañadora, con 8 meses. Tío Peter, a mí me gustó en general, pero como no es Belzebub. No, si ella me cae muy bien, pero es que como Belzebub no pega. No. Eso no es Belzebub. ¡Jacobo! Estamos muy bien, vamos a hacerle un rediseño a esta weona. Ale Patito Skitty. Bueno, sí, pues los furros tienen dinero. Miquel, hola Skitty, cómo odio esa abeja de mierda con cara de zorra. Es Luna con otra skin, weón. Nada más que eso. Nada más que eso, Miquel. Tío Peter, hubiese tenido el diseño que tienen los otros demonios que salen. Habría pasado más piola. ¿Sabes qué? Tampoco me gusta el diseño de Asmodeus. Tampoco me gusta el diseño de Asmodeus. No, hasta el momento... ya, Asmodeus es la lujuria
Belzebub en la gula y los dos, ninguno de los dos me ha gustado. Hasta el momento los dos pecados que nos han mostrado han sido ¡puf! Un facepalm. Los diseños culiados feos, weón. Weón, yo odio a Stolas. No soporto a Stolas. No puedo con Stolas. Me cae muy mal el weón. Pero es mi diseño favorito, lo cual es muy contraproducente. Es que está hermoso. El diseño de Stolas es hermoso. Es hermoso, a pesar de lo mal que me cae, pero es hermoso. Y es como ver a los pecados que nos han mostrado. Sí, Patito, el búho. Me cae muy mal. Pero, weón, su diseño es hermoso. Y eso dice algo. Jacobo. Hello, Rosy. Welcome. Thanks for coming to my little art stream. We are going to do a red scene to this furry character. You already know her, Belzebub. She's pretty, but she's not Belzebub to me. So I am going to do a little red scene. Okay. Softy me cae bien, dice Patito. Este Softy, ella es muy... Oh, esta nana y Softy, de verdad, muy linda. Softy, ahora sí me acordé. Estuve averiguando hospedaje en Chile. La verdad, era accesible lo que encontré, pero recordé que lo caro es el pasaje del viaje. Es carito venir a Chile. E incluso ni los mismos chilenos les gusta viajar a otros lugares de Chile. Viajar a Chile es caro. Así que tienes que asegurarte de conseguir mucho dinero, porque además también es carito. Aunque yo, cuando tú estés acá, yo voy a ayudarte en lo que pueda, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Waldo, estaba escuchando de fondo y escuché algo que me llamó la atención. ¿Y eso qué sería? Llegaste justo, Peter. ¿Para soplar la vela? Soplame la vela. Justo, Peter. ¿Para soplar la vela? Soplame la vela. Oh, ¡hola, lejito! ¡Bienvenido! Stolas, el búho. Sí, el búho... Oh, perdón. A mí me cae bien, pero no he terminado que la voz. No, a mí no me cae bien Stolas. No puedo con Stolas. No puedo con Stolas. No me gusta él como personaje. Ay, Jacobo, la demonio más sexy es la Súcubo. ¡Ah! La Súcubo, la Verosica. Ella sí representa bien lo que es ser una Súcubo. Ella sí parece Súcubo, es seductora, hipnotiza con su voz como su encanto de sirena, algo así. Ella sí cumple bien con tanto con diseño como con función de lo que hace. Pero no, nosotros no. A ver. ¡Hola, lejito! Trico, es que de representación de pecado solo tiene el nombre, más el diseño, que no apaña mucho. No apaña para nada el diseño, nada, 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 nada. Nada, nada. He visto OCs de Geluba Voz que sí les pega más el concepto. Bueno, o incluso los mismos rediseños que he visto de Belzebub les han quedado preciosos. Me gustaría hacer un rediseño de Asmodeus también, porque tampoco me gusta el de Asmodeus. Tampoco me gusta. Había ahorrado para probar esto. ¡Ay, Patito canjeó el te quiero! A ver, voy a leer los comentarios y después le digo al Patito que lo quiero. Cuando escuché que hicieron muy furro algo que representa a las moscas. Sí, a Belzebub, la que tienes en pantalla. Esta zorrita. Supuestamente es Belzebub en la serie. A ver. Softy. En sí, Stolas es más. Me acordé de los diseños originales. La verdad, me parece un desperdicio que hayan hecho eso con los supuestos pecados. Sí, es que Stolas también se parece como al diseño del Stolas original de la Biblia. También se parece. También es un búho de patas largas, ojos rojos, mantiene sus poderes. Stolas también está pegado. Solamente que el Stolas original es más gordito. Y hasta lo hicieron muy flaco, pero no importa. Pero se acerca mucho a lo que originalmente representa. Tal vez sea una idea, pero no creo que te guste. Pero imagino más a mí como una hada demonio, no sé. ¿Podrías tú hacer un rediseño de Belzebub? Todos están haciendo diseños de Belzebub. Así que podrías tú hacer una Belzebub hadita. Igual parecería más insecto, weón. Igual parecería... Ay, es que no podéis poner de furro a alguien así como Belzebub, weón. ¡Hola, Gerardo! Ah, ya. Antes de seguir con los comentarios, voy a decirle
Ah, Patito, que canjeó su te quiero. Patito, el otro día me pasé por tu stream y me disculpo porque de verdad yo juraba que te seguía. Así que... ahora te voy a decir que admiro mucho lo que haces, admiro tu estilo, tu personaje, a tu patito y tu vocecita muy adorable. Así que quiero decirte que te quiero mucho patito. Gracias por ser apañador, por ser tan adorable y por darnos aquí tanta alegría y positivismo. Ahí está su te quiero. ¡Ay, de nada, Patito! Me alegro que te gustara. Me alegro. ¡Ay! Me encanta decirles que los quiero. Porque así señalo todo lo bueno que ustedes han hecho por mí. A ver. Softy. Tal vez sea una idea... ¡Ay, ya lo leí! A ver... Jacobo, ¿te gusta el estilo demoníaco? Mira, me gusta mucho el estilo demoníaco, pero a mí no me sale. Mis dibujos son muy kawaii, weón. Pero de que me gustan, me gustan. Y me gustan los dibujos de monstruos. Miquel, además que el único concepto de comida que hace es hacerla más grande, no tiene sentido. Y no digo que esté excesivamente obesa, pero el pecado de la gula está anoréxica. O sea, a mí no me molesta que sea flaquita, porque he conocido personas que comen el triple que yo. Y yo soy guatona y ellos no, po. Así que en ese sentido, no, eso no me molestó, honestamente. Y yo soy guatona, po. Pero eso no me molestó, lo que me molestó es que no parece mosca. ¡Por eso! ¡Nitters! ¡Hola, Nitters! ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo! Me encanta esa actitud de Skitty. Si no encuentras lo que quieres en internet, lo creas. ¡Exactamente! ¡Exactamente! Si no me dan lo que quiero, lo haré yo misma. Softy, rediseñar a Belzebub, na, qué paja. Es como lo contrario a lo que me dice Nitters. Bueno, pero bueno, está bien. Trico, me gusta el diseño que tiene, o tenía, no sé si lo cambiaron, de Lucifer en Hasbi. Ay, también me gusta, aunque parece como payaso más que... Pero, y que muchos se quejan de que es sexy, como un Tumblr sexy man, pero es como... Puta, Lucifer es descrito como uno de los ángeles más hermosos y más atractivos que Dios tuvo. Así que me hace sentido que sea sexy. O atractivo, o que provoque cosas. Así que honestamente no me molesta tampoco el de Lucifer. Pero Asmodeus y Belzebub como que no me gustaron. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos me gustó. ¡Ay, qué vergüenza! ¡No, Patito, no sienta vergüenza! Así como dice Softy, todos nos derretimos con su voz kawaii. Es un tema de metabolismo, exactamente. Es metabolismo. Mi metabolismo muy lento. Porque yo como, en comparación con otra gente, yo como normal, pero yo engordo y ellos no, weón. Y no hacen ejercicio tampoco. Ay, Nitters, es que no encuentras furros a su gusto, lo creas. O sea, es que no voy a ser un furro, la idea es que no sea furro. Pero se entiende. Miquel, manda huevos que en el Isaac haya más enemigos que representan mejor este pecado, como el propio Duke of Flies. Exactamente. Bueno, The Binding of Isaac. Los diseños de los demonios son maravillosos. Weón, me encantan. Si pudiera dibujar monstruos, los haría más monstruosos. A ver, Jacobo, el orc que hace muchos dibujos de demonios, le quedan muy bien. Creo que cuando tenga que dibujar monstruos, las escenas de peleas contra monstruos en mi cómic de las brujitas slime, lo voy a contratar a él, porque le quedan muy bien. Softy, Dios, las imágenes de Lucifer es también sabrosa, no te voy a mentir. Sí, aunque yo soy más de Alastor. A mí me gusta más Alastor, pero es como, te entiendo, es como la misma vibra. Jajaja, qué cosa. Permiso, ya voy a abrir mi... Me compré una score especialmente para esta noche. Especialmente para esta noche, así que para que me esperen. Trico, un buen diseño de Facebook que conozco es el Helltaker, ya sea en su forma monstruo o humanizada. Humanizada no me gusta tanto, porque sigue siendo como muy mona china kawaii. Pero su versión monstruo sí me gusta. Ahí sí se parece Belzebub Power. Miquel oscuro. Silvio oscuro, perdón. Oh, corazoncito para usted. Espera, te voy a mandar un mensajito. Thank you.
estoy en modo tieso. Perdón, es que me están mandando mensajes por privado. Y estoy diciendo que estoy en stream. Porque me siguen ahora. Me siguen molestando. Solita iba a nacer, solita le pasó. Sumo una arena y sal con mi papel y sal. Dice yo dinero, venme si me va a matar. Nitters, buenas Kitty, solo pasé a saludar. ¡No! Le deseo la mejor de la suerte. De más creo que era lindo su rediseño. Esperemos, lo voy a postear en Twitter, señor Nitters. Pero gracias por pasarse. Te echaré de menos, Nitters. Si no hay, se creará. Recuerdo un anime donde se convierten monstruos o demonios en waifus. ¡Qué asco, weón! Y si no hay, se creará. Jacobo, vaya cabezazo. ¡Sí! Es que estaba mandando mensajes porque me están molestando. Me están molestando ahí. Y estoy diciendo que estoy en stream y me están mandando mensajes, weón. Que se lo sea así. Me gusta cómo empiezas a dibujar. Así yo abro en Photoshop y dibujo contigo. ¿De verdad? Oh, eso es muy lindo. Gracias. O sea, yo ya tengo el delineado hecho de mi mona reculía. Pero lo voy a pintar con ustedes. Papel con sal, no da tremenda cagadera eso. El papel, no sé, nunca he comido papel. Te rías, nunca he comido papel ni siquiera de chiquitita. Otra cosa, mi primo me prestó su Wii U porque no la usa. Ya la limpié y me falta cargar su GamePad. ¡Oh! ¡Qué buena suerte! A lo mejor si tienes el Splatoon 1 lo vas a poder jugar. Todavía hay gente jugando a esa weá, weón. Increíble. Y te acordarás de mí. Solita me pasó. Ya. Voy a dejar de cantar y de hacer ruidos raros. Y ya. Esta weona la voy a achicar. Porque ya estoy ahí. Tengo mi delineado hecho. De mi monita. La que hice yo. Así que la voy, ustedes van a ver el pintaro. Ahí van a ver cómo la voy a pintar. Ahí está. Ahí está, la hice yo, mi Belzebub. Si quería que fuera mujer, está bien, la mantuve como mujer, pero ahí está. Y no sé si añadirle una coronita o no. Eso sí que no sé hacerle. ¿Se le añado o no? ¿Le añado una coronita o no? Porque supuestamente es como reina. Softy, no tiene el Splatoon, tiene un juego de Mario y un party. ¡Sí! Jacobo, ¡oh, quedó genial! ¡No! ¡Qué linda! ¡Oh, muchas gracias! Muchas gracias. Tenía miedo de que no le gustara, honestamente. Que iba a estar teniendo que rehacer todo otra vez. Y yo como, no, no lo voy a poder aguantar. No, no. Puede que no lo parezca, pero estuve toda la tarde pensando en un rediseño, weón. Ay, pero me alegro que les gustara. Jacobo, bonito boceto. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora voy a proceder a pintarla. Aunque yo sé más o menos qué parte voy a dejar negritas. Las medias, los guantes y las rayitas de acá. Aunque no sé si mantenerle aquí esto, sí. Dejarle el peto como los colores rosaditos. Yo cacho que sí, voy a hacer eso. Para que no se aleje tanto tampoco de la serie, porque ahí van a venir los fanboys y así los stands de la Vipsy Pop y me van a venir a putear por recambiar tanto el rediseño. Porque ahí estaban en la cuenta de la buena chupándole las patas con que era el mejor diseño de la vida, cuando no. Eso es solamente un furro genérico. Y yo he dibujado muchos furros. Ay, ya vamos a empezar a seleccionar aquí y a pintarlo. Yo sé que van a venir igual 700.500 personas a decirme, ¡no! ¿Cómo hiciste un rediseño de un dibujo de Vipsy Pop? Si no te gusta, no mires el show. En ningún momento dije que no me gustara la serie, porque muchos se lo toman como un ataque hacia la creadora. Y no es cierto en ningún caso. Pero de que sí es un diseño flojo, sí es un diseño flojo.
de que lo es, no hay que estar ciego. El ser fan de una cosa es saber aceptar que dicha cosa tiene también errores. No hay que andarle chupando las patas al creador tampoco, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Así es. Así es. ¿Estamos claros? Así es. Así es, turun, turun, turun. Así es. Alguien por favor que canje el así es. Alguien por favor que canje el así es. Tru, tru, tru. Así es. Oh, a menos que lo tengan suficientes puntitos. Así es. Así es. Gracias, Waldita. Tru, 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 tru. Así es. Voy a leer ahora los comentarios. ¿Por qué no nos iba a gustar? Dice Soft. Dije que ese personaje precioso. ¡Ay! 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 Pero usted también los hace. ¡Ay! Oh, ahora es un modelo de VTuber. Usted, Softy, de verdad me ha sorprendido con los modelos de tu VTuber que has hecho. Le pones mucho empeño y se nota bastante. ¿Ven? ¿Ven? Softy es una persona solita y ella hace mejores diseños de ropa con su personaje que todo el team de Hello a vos, weón. ¿Ven? ¿Ven? Aprendan, aprendan de Softy. Quedó mejor que la de Leonardo da Vinci. Ay, 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 no me compares con el gran maestro. Pero gracias, Jacobo. Softy, si me pasa que si viene alguien a mandarme miércoles, yo digo, pues, llora, pues. Exactamente, yo siempre digo, mi loco, dele pa' afuera. Así que si alguien le pone color por mi personaje, le va a decir, mi loco, dele pa' afuera. Así que este es el rediseño. Eso sí, no sé si dejármelo como uno sé, o solamente dejarla así como rediseño y listo. Yo cacho que después la voy a dejar como mi OC. Igual, digo yo, me hace falta un personaje insecto. Scarlett no cuenta porque ella es una araña, no es un insecto. Scarlett es una arañita. Waldo, no estaba poniendo mucha atención, solo escuché que pedían que canjeara eso. Pero gracias, se agradece, así es. ¡Ah, qué lindo! Gracias, Hyperion. Arigato gozaimasu. Usted siempre tan lindo. Softy, no, lo encontré en Boot porque es una página japonesa de cosas digitales. Pero igual, weón, igual, es válido. Y bot, con ese boot, puedes ponerle cosas a... ¡Cállense, perro! ¡Weón, se pusieron a ladrar a los perros! ¡Weón, se pusieron a ladrar a los perros! ¿Qué onda? ¡Qué chucha! Ya, está bien. No sé, el momento Latinoamérica. Escucha los perros, momento Latinoamérica. Pero Hyperion, está bailando los pugbertos, soltaron los pugbertos. Softy. Who let the dogs out? Woof, 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 woof. Bueno, espera. No, woof, woof, woof. No, 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 espera, no, no puedo cantar eso, tiene copyright. No, 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 tiene copyright. Amigos, el copyright mató a la guatoncita. Aquí está. No, Softy, no pidas perdón. Me encanta esa canción. Es que a veces da miedo hasta tararear las weas. Es que a veces da miedo hasta tararear las canciones ahí populares. Po. Jacobo, no te rías de mí, Jacobo. Te rías de la guatoncita. Weón, esta canción es del Splatoon 3. Oh, la canción es una playlist. La canción que viene después de esta le va a gustar a la Softy. Estoy segura, la que viene después de esta del Splatoon. Aleluya, embrace the rainbow. Aleluya.
acordé que esta canción de Splatoon tenía que tararearla. Está chu 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 chu. Orky, muchas gracias por esa raid, amigo querido. Bienvenidos todos a la raid de la calaverita. Oh. Ah, y Softy, te va a gustar el tema, porque yo sé que a ti te gusta el los personajes que representa esta canción. Bueno, la que viene después por lo menos. La voy a subir un poquito. Voy a aprovechar de leer, ya que paré para tararear esta canción de la Splatoon antes de seguir pintando. Voy a leer los comentarios, porque ya me atrasé. Mejor pásate a la otra que es más libre. Lo he pensado. Trico, wof, wof, espera, no había que ladrar. Yo también creí que era wof, wof, no. Softy, perdón, ¿por qué me va a gustar? Ahí vas a escuchar en lo que termina la canción del Splatoon. Jacobo, ¿le pondrás los mismos colores que la abeja, negro y amarillo? Sí, negro y amarillo, y la ropita la voy a dejar rosada como la de la Geluba Boss. Miquel, me gusta más tu diseño y no está terminado. ¡Ay! ¡Ay! Lo dices por decir, tú dibujas mejor los insectos. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ahí llegaron! Llegó hasta Leprofe. ¡Hola, Leprofe! ¡Oh, sí, hermosa! ¡Hola! ¡Chico Galleta! ¿Cómo están todos? ¡Bienvenidos! Jacobo, linda voz. No sé qué haces aquí, debería estar en The Voice. ¿Te estás riendo de mí, Jacobo? ¡Hola, Chico Galleta! Gracias por la mención al Orky. ¡El rey de orcas! ¡Llegaron las orcas! ¡Ayo! ¡Hola, Orky! ¡Banana Chit Time! ¿What happened? ¿What poggers? ¿What poggers? Ocio, no necesito cambiar la vista de mod porque aquí también lo soy. Exactamente, usted es una de las jefas de acá. Y yo soy tu esclava. ¡Ah! Leprofe, buena, llevamos los orcoquitos. ¡Los orcoquitos! ¡Los orcoquitos! ¡Damn! ¡Hola, Orky! Jacobo, pensé que ibas a decir el rating de la calvita. ¡No, la calaverita! ¡De la calaca! ¡Del esqueletito! El Orky es un esqueletito kawaii. ¡Rey de orcas! ¡Chico Galleta! ¡Oh, qué bella BJ! ¡Gracias! ¡Estoy haciendo un rediseño! ¡Arigate, hermosa imagen de su mí! ¡Oh! ¡Perdón! Usted dibuja muy parecido, estima este peñón. ¡Ay, ay, muy precioso! ¡Ay, gracias! ¡Y espérenle que usted es tan lindo conmigo! ¡Es muy lindo! ¡Me lo merezco, señor Hyperion! ¡Y usted también es mod! ¡Oh, el profe me dio su alma! ¡Oh! ¡Esa es! Se ha suscrito en nivel 1 por 2 meses. ¡Ya lleva 2 meses aquí! ¡Gracias, señor profesor! Tenemos tremendo team, dice Softy. Una gatita, una dominante, una calaca y una dita. Somos un cuarteto de perdedores, pero me encanta. Somos como los guardianes de la galaxia. Yo sería Rocket Raccoon por la furra. Permiso, mientras se saludan ustedes, voy a abrir mi latita de score. Me compré una score especialmente por hoy, porque yo solamente compro cuando voy donde ocio, pero ya estuve en mucha abstinencia. Estuve en abstinencia de score. Nice. ¡Oh, no! Ya, ahí sí, le había caído agüita a mi tablet. ¡No! Los orcoquitos, sí, orcoquitos. Porque aquí son guatoncitos. Donde la ocio son perros. Y donde Softy somos criaturitas del bosque. Sí, ahí sí, seremos criaturitas del bosque. Softy, tenemos tremendo tiempo. ¡Ay, ya lo leí! Ocio, es que te extraño mucho. No solo nos hemos compartido poquito en stream, sino que también no nos hemos visto. Exactamente. Amiga, me hace falta. Mejora, te quiero ir a verte el jueves. No solo estoy en abstinencia de score, estoy en abstinencia de ti. Eso sonó super gay. Perdón. A la canción que le va a gustar a Softy. ¡Oh! Softy, escucha. ¡Ja!
Señora papara. Pa 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 para pa pa. Para para pa para. Ta 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 ra ta ta. Ta ra ra ta ta ra. Banana tea, if you're listening to this, this song's for you too, because I know you are also a Moondrop and Sundrop simp. So this is for Softie and Banana. Ya, me callo y lo dejo que... Dejo a Softie y a Banana que disfruten la canción. Yo me callo. Ah, perdón. Mis esposos, exactamente el tema de tus esposos. Ese rolón. Ay, no soy una perdedora, soy una ganadora en potencia. Pero te juntas con puros perdedores. Tú eres Gamora. Gamora no es una perdedora. Pero inmediatamente queda como perdedora por juntarse con perdedores. Tú eres Gamora. Perdón. Hoy comencé a jugar Planet Robobot. ¡Está bueno! ¡Sí! ¡Imperio, felicitaciones! ¡Disfrute mucho el juego! ¡Me encanta! ¡Qué rico una Scorn! ¿Ha probado la gorila? ¡La gorila! ¡Me encanta! Es la morada. ¡Es mi favorita, de hecho! ¡Pregúntale a Ocio! Es la que siempre compro. Yo digo, ¿puedes sentir el gorila ahogándose en el líquido? ¡Hermoso! Softie, de lo que dijo Ocio, creo que nunca me lo van a decir. ¿Qué cosa? ¡Ah! ¿Pero y por qué no? ¡Usted es maravillosa! Hyperion, ¡qué buena comparación! ¡Sí! Sí, sí, la Ocio Gamora no es una perdedora, pero parece perdedora porque se junta con nosotros, que somos perdedores. Ocio, considera que con Skitty es 20% palabras bonitas, 80% de puta esta weona. Y quiero golpearte y abrazarte y volver a golpearte, al menos de mi parte. Eso de puta esta weona lo leí con tu voz en mi mente, wea. Te juro que lo leí con tu voz. Amo. Sí, amiga, eres Gamora. Gamora, eres muy Gamora. Eres nuestra Gamora. ¿Cuándo? ¿Quién sería quién? Yo soy Rocket Raccoon por lo furra y porque quiero siempre dispararle a la gente. Así que yo soy Rocket Raccoon. ¡Oh! Softie sería mi Groot. Porque es adorable, igual que Groot. Y como es mi hadita protectora. Y Groot protege siempre a Rocket. Así que sí, Softie sería Groot. Softie sería Groot. Sí, Groot. Trico, ¿puedo ser un tornillo de la nave? ¿Puedes ser el reproductor de música de Star-Lord? ¿Dónde pone los cassettes? Ustedes no son perdedoras, dice Hyperion. Pero yo sí lo soy. Cuando Ocio sería Gamora, Skitty Mantis. No, yo sería Rocket Raccoon por los furba. Orky Peter. Softie, ¿quién? Softie es mi Groot. Ella es mi arbolito que protege. Orky podría ser, sí, podría ser Peter Quill, el Star-Lord. Podría ser Star-Lord. Softie lo sería, pero obviamente no diría cada rato I am Softie. No, pero como yo te dije, como tú te comunicas con soniditos de hada, como campanita. Tus soniditos de hadita. Ay, si al final ganaron nuestros corazones, dice Hyperion. ¡Ay, Hyperion! ¡Qué lindo! Bueno, vaya, no, por favor. Denle corazoncitos a Hyperion por lo lindo que es con una. Weón, se lo merece. Oh, Rocket. Bien, bien. Sí, soy Rocket. Jacobo, esta imagen mejor que ver la película Bee Movie. Iba a decir algo, pero no. Yo diría, a esta abeja sí se la quieren coger. Trico, ¿habla como el hada Navi o algo así? Softie, no, ella hace sonidos tipo campanita. Suena adorable. No, esta canción parece que tiene copyright, la voy a saltar. Ahí sí. Ya. Gamora no tiene mascota, dice Waldo. No tiene mascotas. Que yo sepa. En el cómic tampoco. Porque Wood, eso, estamos definiendo quién sería quién en los Guardianes de la Galaxia. Yo soy Rocket. Softie es Groot,
tú eres Star-Lord y la Ocio Gamora. Nos falta Mantis y nos falta el otro sujeto que no me acuerdo, pero me cae muy bien. Ni en pedo Navi, no, Navi no, Softie es un amor, Trico. Navi es odiosa. Al menos me entiendes porque crees en mi especie. Exactamente, yo te entiendo y confío en ti. Y Peyton, oh, el otro día encontré mi cassette de jazz, la wea vieja. ¿Te gusta el jazz? Sí, es muy bueno el jazz, a mí me gusta el jazz. Jacobo, solo para leer. ¿Solo para leer? ¿Tú dices la música jazz? ¡Drax! ¡Sí, Trico, Drax! ¿Quién sería Drax? ¿Quién sería Drax? Nos falta Drax y nos falta Mantis. Ah, y Nebula, que ahora también está Nebula, la hermana de Gamora. Nos faltan tres, weón, tres. Solo para leer. ¡Ah, ah! ¡Ah, eso, eso! Ya, está bien, perdón, perdón. My bad, I'm sorry. Voy a beber otro traguito de Skull. Waldo, ¿puedo ser Drax? Adelante. Adelante, usted puede ser Drax. Adelante, destructor de mundos, adelante. Hyperion puede ser Mantis porque es muy adorable. Hyperion es muy nanay, igual que Mantis. Y siempre está subiéndole a todos el ánimo. Así que Hyperion podría ser Mantis. Un Mantis versión masculina. Sí, me gusta. Me gusta, podría ser el Mantis. Me encanta la idea de que él sea Mantis. Dos detallitos, voy a seguir que me dispersé, ¿verdad? Que estoy diseñando esto, ¿verdad? Que este stream es de dibujo y se me olvidó. Perdón. ¿Me perdonen? Es que soy dispersa, ¿me perdonen? ¿Me perdonen? ¿Me perdonen? Es que soy pendeja. ¿Me perdonen? Muy bien, estamos haciendo la... ¡La viejita! Ah, por si acaso, no sé si se nota, pero esa parte negra de ahí es su lanceta. Olvidé mencionarlo, en caso de que no se note. Como ya dije, si yo tampoco soy buena con diseñando personajes. ¿Quién le teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo. No sé por qué me acuerdo esa canción. ¿Quién le teme al lobo feroz? Chuchuchu. Oh, que soy hueona. ¿Por qué me acuerdo de esa canción ahora? Soy muy hueona. Y ahora vamos a hacerle la ropita. Que la ropita sí se la voy a dejar como los colores de esta hueona. Para que no digan, no, es que no se parece nada al diseño de Dipsy Pop. Eres una hater. Que le valga verga, señor. Yo estoy dibujando. Pero igual voy a mantener esos colorcitos. No se preocupe. Para que no chillen. Para que no chille esa gente que cree que uno es hater. Para que no chillen. ¡Ay! Me picó la nariz. No, es el peludito de aquí. Le puse cuellito. Me refiero a cuellito peludito. Aquí. Ah. Ay, sí. ¿Saben qué? Me hicieron ganas de. Me dieron ganas de que de ver los Guardianes de la Galaxia de nuevo. La voy a ver después de stream. Ahí tengo el Disney Plus. Y ahí voy a verla después yo ahí. Después de stream. Me dieron ganas de verla de nuevo por la chucha. Chun, churun, chun. No, esperen, no, esa canción también tiene copyright. No, puta la wea, no puedo cantar ninguna de las canciones de la película. Todas tienen copyright. Ay, señor. Eso es lo malo de que te guste algo así tan, tan masivo, tan, tan popular. Tan popular. Todo tiene copyright. Sí, por la idea es que le haga un contraste como la piel. Ay. Ay. Que no sé por qué vi un video de un güey que estaba llorando así, es como... Ay. Ay. La wea weona, pero me gustó. Ay. Qué kawaii la música.
Let it go. Let it go. Porque la estoy diciendo que no voy a cantar cosas con copyright y me dio por cantar Let it go. Ni siquiera me gusta Let it go. Ni siquiera me gusta esa canción. Están canjeando. Pero señor Imperium, ¿por qué canjeó la recompensa de la cabra? Ya, ahí está bien. Ahí leí la recompensa del bebé agüita. Ya está bien, está bien. Voy a. Bueno, lo espero, sí. Voy a beber. Voy a beber. ¿Quieres que beba? Está bien, beberé. No, ya está bien, voy a leer. Ahora, bueno, tengo score, no tengo agüita, después beberé agüita, pero bueno. Mantis, mujer, Mantos, hombre, sirve ese hombre, ese nombre. O sea que Imperio sería Mantos. Señor Imperio es Mantos. Imperio sí se notaba, estimada. Oh. Waldo, los guardianes de la Pugalaxia. De la Puglaxia. Pugalaxia, suena mejor Pugalaxia. Puglaxia por algún motivo suena como una enfermedad. No sé por qué. Y peor. Jacob, pensé que la harías de color amarillo y negro. Es que es por el tema de que como es el rediseño de esta weona. Estoy usando los colores de esta weona, pues. Date cuenta, estoy usando como los colores de la ropa de ella. Por eso el leotardo que le puse es rosadito. Jacobo, oh. Y peón, jaja, me encantan los movimientos que hace su avatar. ¿Por qué? ¿Cómo se mueve? Se mueve como si estuviera sufriendo un ataque, así una embolia. Oh, sufrió una embolia. Ya, ok, no. Aquí está. Jaja, para oír su risa. Ay, oh, peón. ¿No crees que mi risa es estúpida? Siempre me señalan que mi risa es particular. Particularmente estúpida. O sea, weón, estaba viendo anime y en una escena la prota se cae y grita el típico ¡Kia! Y les juro que me volteé y pregunté ¿es Kitty? Fue muy potente y me cagué de la risa. ¡Pero miedo! ¡Chucha! ¡Kia! Cumplí mi propósito, poco a poco me voy volviendo una mona china. Y me voy... Gente, me estoy fusionando con mi avatar en la vida real. ¡No puede ser! En cualquier momento me salen las orejas. Perdón, que pendeja, que me dio mucha risa lo que dijo Ocio. Me la imaginé más encima, weón. Ay, Imperium, para nada, estimada, agradable y contagiosa. Gracias, Imperium. Ah, tú has estado presente en casi todos mis ataques de risa más encima. Jacobo, cuánto la cámara no te enfoca al avatar, parece. Lo que pasa es que como me pongo a dibujar, agacho la cabeza porque estoy media ciega y es para ver mi tablet, pues weón, y no me doy cuenta. ¿Me perdón? Ay, señor, qué chistoso. Waldo, tu risa Skitty me recuerda a la de alguien que conozco. ¿En serio? ¿A quién será? Espero que sea alguien agradable para ti. Perdón, es que me da... Ay, es que me da mucha risa. ¿Me perdonan? Es que me da mucha risa. Me da risa que a ustedes les guste mi risa, por decirlo de una forma. Y además me da risa la estupidez que dijo Ocio, porque de verdad que la imaginé preguntándose. ¿Kitty? Así que por eso me perdonan. Ay, señor. Ay, que me hacen reír ustedes.
¿Saben que voy a hacer otro stream dibujando esta semana? Ahora que lo pienso. Porque... ¿Vieron el nuevo tráiler de Five Nights at Freddy? Perdón. El versión extendida. Porque... ¿Qué estaba diciendo? Se me olvidó lo que estaba hablando. Perdí el hilo de mi propia conversación. ¡Qué fracasada! ¿Cómo? ¿De qué estaba hablando? Ocio, a mí me encanta la risa de Skitty, me relaja y luego me estresa, aumenta 9000, más de 9000 cuando hace wewe. Aunque no he hecho wewe, ahora no he hecho wewe porque no me han hecho decir wewe. Gualdito, prefería no decir, respetable, pero sí saben que quiero mucho. Oh. Y Peyo, si algún día hacen collab ustedes tres, moriré de la risa, literal, con el... ¡Ay! ¡Con el osito verde! ¡Con Kenta! Ay, no sé, me encantaría, pero me da vergüencita pedirle a Kenta que haga collab conmigo o tenerlo de invitado en el podcast. Me da vergüencita. ¡Oh, Mashura! ¡Ohayou gozaimasu! ¡Ohayou gozaimasu! ¿Cómo se dice bienvenido en japonés? Porque tadaima es cuando recién llegas. A ver... Okaeri, eso es. Okaeri. Ya. Yeah. Okaeri, omachura-san. Listo. Jacobo, de hecho la risa de las Kitty está alegre, que hace agradable el directo. ¡Gracias! Eso significa mucho para mí, como siempre me dicen que mi risa es ridícula. Para mí, que ustedes me digan eso me hace muy feliz, genuinamente, en serio. La Ocio ya voltea a ver, estoy intentando buscar a Skitty. Sí, como dice Waldito, sí, Waldito, yo cacho que quería tirarme un sillazo. Y no era yo, era la mona china del anime. Hyperion, me quiere matar. No, yo no te quiero matar, Hyperion. Mercy, me gusta esta música. Oh, it's okay, sweetie. It's a electronic cute music, is what I found. Sorry. Is the type of music you can always hear on my streams. Oh, Mashura. Okaeri. Okaeri. Perdón. Waldo, el 5 noches con Alfredo. Sí. Y pero del trailer extendido de FNAF. El trailer extendido. Gracias, y pero y Waldo. Gracias. Sí. Perdón. Se me olvidó mi propio tema de conversación. Ya, lo que pasa es que voy a volver a dibujar esta semana en stream porque quiero dibujar a mi guardia no binario. El alien Asta. De nuevo con Freddy por la inspiración que me causó el tráiler. ¿Lo han visto? ¿Han visto el tráiler? ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Quiero puro que llegue octubre para verla! Investigando, como se dice japonés, para hacer monas chinas. Es que sí, para que me sigan pagando Twitch. Sumimasen, oh Mashura, sumimasen, un speedpan, onegaishimasu. Softy, yo la verdad le tengo que invitar a usted y a Ocio para una charla jugando. Cualquier cosa, o queremos volver a estar las tres juntas. Ya hicimos un collab en el canal de Ocio, un collab en el mío cuando viniste a mi podcast. Ahora nos falta en el tuyo. No olvide guardar su progreso, estimada y peña. Lo haré de inmediatamente, amiga estimada que... ¿A qué rayos le hiciste clip, estimada? ¿A qué rayos reconchas de sus madres le hiciste clip, amiga? En lo que guardo el progreso, ¿a qué le hiciste clip? ¡Confiesa! Y pero XD, cuando yo no. ¡No! Oh, Mashura, un stream de dibujo de Gachimas. Arigato. Okaerinasaine. Onegaishimasu. Ya, perdón. Me calmo. Ya, me calmo. Y pero tampoco lo he visto. ¡No lo han visto! ¡Oh! ¡Órale, profe! Jacobo, a la hora de película de Guardianes de la Galaxia te va a hacer llorar. ¡No! Dice Jacobo, no. Sin spoiler, porque no lo he visto. Sin spoilers. ¿Cuándo? En un principio no me interesaba ver la película, pero pensándolo me interesa cada vez más. Mucha gente me ha dicho lo mismo. Es como ya, al principio me llamaba la atención y ahora quiero verla. Y es como, weón, sí, nos estamos dando vuelta a la gente que no le gustaba o que no le interesaba. Softy, obvio, vemos bien cuando
Y de paso, si le gusta, le hago grupito en Discord para usar el server. Pero no molesta, pero ¿por qué no deberías usar el server si el server tú sí puedes usarlo? Oma Ashura, qué buen stream y qué buena VTuber, le dejo mi follow. Gracias por ese follow. Arigato por el follow, Osma Ashura Kun. Veamos el trailer antes de seguir pintando, porque yo ya estoy casi lista con ella. Así que no sé si ustedes quieren, antes de seguirla pintando y terminar mi versión de la Queenie, la abejita reina, podemos ver el trailer. Yo lo vería de nuevo, a mí me gustó. A mí honestamente me gustó el trailer. Oh no, pinté esto mal. ¡Puta la wea! ¡Puta la wea! Pinté esto mal. ¿Cómo se hace? Este no puede ser. No puede ser, no. Ay. Oh, la agonía. A ver. Muy bien. Listo. Ya. Un color amarillito. Color amarillito. Oh. Pero tampoco tan fosforescente. No me gustan mucho los colores fosforescentes. Oh, sí. Creo que le voy a también hacer unas rayitas negras para que Izzy se note que es una abejita. Por ahí en lo que ustedes me responden si quieren o no ver el trailer. Trailer. Y lo voy a hacer. Unas tres cositas. Muy bien. Tengo musiquita kawaii de fondo puesta. Espero que no es moleste. Aunque la mayoría de mis streams la temática es de kawaii. Kawaii para que stream me pague. Es decir, para que Twitch me pague. Oh. Vamos a ver esto. Estamos casi. Lo siento, me gusta ponerle este como tipo blush. Igual le he hecho la culpa al ánimo, pero no lo puedo evitar. Ya está como muy arraigado, perdonen mi estilo. Mi abejita preciosa. Joder, no te conozco, ya te amo, mi abejita reina hermosa. ¿Debería dibujarle una coronita? Porque onda la Belzebú de la serie, Heluva Boss, no tiene. No le pusieron. Perdón. No le pusieron coronita y eso también me molestó. ¿Saben qué? Creo que las alitas sí se las voy a hacer como medias azul. No, azul, a ver. De todas formas tengo que ser transparente. A ver. Muy bien, estamos bien, estamos claros. Ah, así es. Ay, ay, ay. A ver. Mis sonidos de agonía. Ignoren mis sonidos de agonía. Así es. Alitas. Aunque por el ángulo solo se ve una, pero bueno, ustedes tienen que asumir que hay dos. Ay, te salió bacán la voz. Ay, Jacobo, ¿cuál voz? ¿La voz kawaii? Softy, el tema es que no tengo acceso a los canales exclusivos. Entiendo. Hiperio, yo quiero verlo con usted. Oh, ya está bien. Waldo también quiero verlo, ya está bien, quiere verlo. Tú lees mis mensajes que mando en japonés, dice Omachura. Es que sí, así es, como dijo Hyperion, así es. La verdad me gustaría pedir rol, pero me da penita. ¿Tú dices rol así como rolear como personajes?
Bueno, nadie en el Discord hace eso. Jacobo, parece piel humana, le pondría un poco más de naranjo. A la piel de la abejita. Oh, es que yo estaba usando el amarillo. A ver, espera. Un amarillito ya. Un poco más de naranjo, decís tú. Como naranjo. A ver. Vamos a jugar con la paleta de colores. ¿Así dices tú? ¿Más naranjita? Mira, sí. Estoy abierta a sugerencias. A diferencia de la creadora, sí, yo sí estoy abierta a sugerencias. Trico dice, yo no he visto el trailer, así que digo, ¿por qué no verlo ahora? ¡Ya! Llego al final del chat y lo vemos. Ashura dice, es que te arigato gozaimas por leer lo que dijo japonés. ¡Arigato! ¡Arigato gozaimas! ¡Sí, coronita! Imperion y Softy votan por la coronita. Oma, Ashura, también coronita. ¡Huevo! Waldo Roll, ¿no será rango? ¿Para entrar a los chats de voz? ¡Ah, rango! Ah, no, dice Softy, no. El rol de Discord como es de los perros Ocio, Garita, Maid, eso. Una adita, su rol de adita, que le den su rol de adita. O sea, machura, mi mamá me trajo papitas y taco. Mañana no me baño, me gusta el anime. ¿Quién se baña? ¿Quién se baña? Jacobo, no sé si a ti te gusta el color de piel. En lo que Jacobo responde, vamos a buscar el tráiler. Y sí, Perion, estamos ahí, que lo converses con Ocio. Eso de los rangos. De los rangos, vamos a ver. Oh. Perdón, es que el YouTube por algún motivo me recomendó música para la gente que es fanática de los vampiros, así que la voy a escuchar después. A ver. Trailer, Five Nights at Freddy, película. El segundo trailer. En español. Voy a buscarlo con subtítulos en español, el oficial. A ver, sub español. Subtitulado. A ver. Ya. Agrandé la pantalla. Pequeña pausa del dibujo. No, ¿dónde está el OBS? Aquí está. Ay, perdón, es que me picó la nariz. Pam, pam, param, pam, pam, param, pam, 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 pam. A ver si se ve. Ahí está. Ya. Shh, cállese, cállese. Plus, it's huge in the 80s with the kids. They shut it down years ago. The owner's just not ready to let it go yet. Ya, cállese, cállese. Ahí está. I understand. Come here, Ed. Oh, el hype, gente, no puedo. All you have to do is keep your eyes on the monitor. Hello, hello. Welcome to Freddy Fazbear's, where fantasy and fun come to life. Okay. Beep beep. You must be new security guard. Can I help you, officer? Have you met them yet? ¿Será Vanessa ella? Yeah. La guardia del then. Security Bridge? Search Freddy's top to bottom. Hello? Hello? They never found them. That's why the place shut down. There are ghost children possessing giant robots. Thanks for the heads up. Feos. Technically, they're animatronics.
What do they want? They want to make her like them. Papi! Tell me how to stop them. It's too late. This is a spring trap! This is a spring trap! Too. Why do I always get the weirdos? Me encanta, weón. Quiero puro ver esta película condenada. Quiero puro verla. Ah, ya, ahora sí, ya pasó. Pasó el hype, pasó todo. Así es. Así es. Ya, o sea, voy a leer los comentarios y volver el dibujo. Me opinan, me dicen qué opinan. ¡Au! A ver. Oye, ay, bastoncito dorado, ya. Voy a hacerle un bastoncito dorado. Pero ¿cómo podría ser? En realidad, Jacobo, yo cacho que le voy a hacer la coronita solamente. Porque no pensé de antemano en un diseño para el cetro se llama. Yo creo que solamente le voy a hacer una coronita. ¡Oh! ¡Kawaii! ¡Oh! Ya, a ver. ¡Señor Aldrich! ¡Hola, tanto tiempo! ¿Cómo has estado, weón? Recién me bañé y ahora me vengo desde la competencia, weón. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido por la competencia? Hyperion, yo me baño en la mañana y al llegar del trabajo. Yo me baño en la mañana y en la noche. Así que no soy otaku, porque yo me baño. Jacobo, papitas, denme. Yo también quiero papitas. Oma Chura, mañana descanso. Eso, trabajar tan temprano cansa. ¿En qué trabaja usted, señora Chura? Adelante, cuénteme. ¡Au! Un grande la señorita Ocio, ¡sí! Es grande Ocio. Ocio, quienes han ayudado y compartido la comunidad merecen reconocimiento y Softy ha sido parte importante desde el comienzo. ¡Sí! ¿Viste, Softy? Tenía que conversarlo con Ocio. Jacobo, hoy esa película yo la voy a ver. ¡Sí! Yo también en octubre, ya creo que es octubre. Hyperion, ya no puedo ir el nombre de Vanessa de manera seria. Condenado bananero. ¡El bananero! ¡El bananero! ¡Devórame el trozo! Hyperion Helios. Oh, qué genial le quedaron los animatrónicos. Están la raja. Están la raja. Les quedaron hechos con mucho amor. A ver. Adoro sus reacciones. Gracias, Hyperion, por el trailer. Chico Galleta, a la verga. Y les quedaron muy bien los animatrónicos. Me encantó. Me encanta, quiero muy verla. Waldo. Estás viendo que quejas con los ojos de los animatrónicos. Yo más que quejas he visto que les han hecho memes porque son rojos. Y solo he visto gente dibujando a los animatrónicos fumando pito. Porque los ojos son rojos, pero más que quejas, no. Quejas no, en realidad. No he visto quejas hasta el momento. Así es. Sams. ¡Hola, Sams! ¡Ayo! César, hello sweetie, how are you, César? Welcome. Oh, machura, ahorrar dinero, no hay de otra. Bueno, sí, no hay de otra para octubre. Voy a llevar mi peluche de Freddy, de hecho. La Ocio lo vio, es chiquitito y es gordito. Y lo voy a llevar. Lo voy a llevar en la mochila. Y lo voy a sentar en mis piernas para ver la película. No me importa que me digan infantil. Yo quiero que Freddy vaya a verla conmigo. Waldo, que eran completamente rojos y los fans querían que fueran negros con punto blanco. O sea, lo ideal es que hayan sido así, pero a mí por lo menos no me molesta. Ant Minecraft, hola, primera interacción en el canal. Bienvenido, señor Minecraft. Sams, ayo. Softy, voy al baño, no me tardo. Vaya a descansar la vejiga, como le dijeron. ¡Ah, ya estoy de vuelta! ¡Muy bien! Jacobo, bacán, háganle la coronita, total la vena. Reina, te quedó bien. ¡Ay, muchas gracias! Pero Waldo... ¡Waldito! ¿Qué dice?
dice, los animatrónicos se juntaron con el Orky. Plot twist, el guardia nuevo era Orky y los invitó a fumarse un pito. Minecraft, gracias, ahora voy a hacer esto. ¿Qué va a hacer? César, Mines Kitty. Mines Kitty, César, I would love to say yes, but... ¡Haz de Minecraft! Muchas gracias por seguir a Guatoncita. Bienvenidos a esta familia de Guatoncitos. Bienvenido. Aquí está usted bajo su propio riesgo. Aquí hablamos cosas perturbadoras. Hablamos de fandoms, de juegos, de dibujos, de series. Hablamos cosas horny. Nos agarramos a cuchillazo, ya no, mejor no. Me gusta el dibujo y la música. Oh, excelente, excelente. Sí, estoy haciendo un rediseño. Ya estoy casi lista, sí. Pero esta semana voy a hacer otro stream dibujando algo relacionado a Final Fantasy debido al trailer que acabamos de ver. Pero muchas gracias. César, I would love to say César, I love Minecraft, but I don't like Minecraft. So for now, I will just be Wah, skinny. Y Peyer, un plushie, sí, tengo un peluche de... Y de videojuegos, como dice Minecraft, sí. Sí, Peyon, tengo un peluche de Freddy. De Freddy, sí, todo gordito, todo chiquito y tiene cara de pendejo. Ahí está, de hecho, lo tengo como justo al frente. Sams, omitiste que hablabas de furries, Kitty. Sí, and Minecraft, perdón. A veces también hablamos de furros y cosas perturbadoras. Aunque lo de furros cabe en lo perturbador. Pero bueno. ¡Ay, qué tierno! Sí, es muy tierno, pero es muy tierno mi peluche. César, la artista. I am an artist. Yes. Oh, machula, pregunta a los gatos. ¿Hablan japonés? ¿O por qué mi gato parece cada vez que digo cualquier cosa en japonés? Puede que vengan de Japón o que sean vaquenecos. Oh. Oh. A lo mejor son vaquenecos, son espíritus de allá. Oh. Ay, qué tierno, y Peyón. Ay, ay, el Oli. Waldo, yo tengo un peluche de Chimuelo, de cómo entrenar a tu dragón. ¡Chimuelo! Ay, que me dio pena la primera película. Yo, las otras no me gustaron tanto, sobre todo la última, pero la primera tiene un lugar muy especial en mi cocoro. ¡Oh, no! La caqué. Y ahora voy a hacerle la coronita. A la abejita reina, la abejita reina. A Belzebub. Mi Belzebub por lo menos tiene coronita y así se nota que es una reina. A ver, veamos. ¿Cómo le puedo hacer esta corona a esta huevona? Una corona va a ser así como súper simplecita. Súper simplecita. Es muy simple. Va a ser una referencia como a la corona de Peach. A ver si alguien lo capta. Ay, uy, mi risa, pendeja, pendeja. Va a ser como una referencia tipo a la corona de Peach. Tam, pam, param, pam, pam. ¡Quítate! Música kawaii de fondo. Sí, kawaii de su día. A ver, ya. Es una coronita súper simple, pero menos es más. Menos es más, honestamente. De hecho, por algo se ve tan sobresaturado también el diseño de la furra esa de Hirugamos. Por eso se ve tan como saturado. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ahí está mi rediseño de Belzebub! ¡La terminé! ¡La terminé! ¡La terminé! ¡La terminé! A ver, esperen. Ah, ahí sí. Que se note que es ya muy bien. Voy a guardar. Ahí está. Oh. Tengo un camaleón de peluche, dice Oma Achura. ¡Oh! Eso no es tan común. ¿De dónde lo conseguiste? ¡Ah!
tétrico. Tengo una figurita de Agumon de hace 20 años. ¡De Agumon! ¡Oh, weón! Me siento vieja, weón. Yo tengo un Mimikyu de peluche. Y tengo dos skinnies que me regaló Morsi. Sí, tengo dos skinnies. Volví, dice tío Peter. Me agrada este diseño. ¡Muchas gracias, tío Peter! Aquí está mi versión de Beelzebub. O machura, pero los gatos son como Gary con Patricio. Solo quieren por comida y su galleta. Sí, no, si los gatos solo quieren comida. Solo nos utilizan los gatos. Yo soy una gatita que sí le gusta la nariz. A ver. Ant Minecraft. Eso no es turbio, lo turbio es lo que vi a perros callejeros comiéndose a otros perros en el campo y era por supervivencia. Bueno, eso pasa bastante. Eso pasa mucho. Y es terrible, los perros se comen entre ellos. De los gatos no sé. No sé si los gatos se comerán entre ellos, pero los perros sí, sí, cachao. Es turbio. Re turbio. Voy a canjear un returbio. Por eso, que los perros se comen entre ellos. Sí, los perros se comen entre ellos, gente. A ver. Piches, 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 piches. ¡Wow! Ra 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 ra. Oh, verdad que pendeja, tiene razón Jacobo, no me fijé. No me fijé que no había hecho la antenita donde correspondía. Oh, es un error de novato. Gracias, Jacobo. Es un error de novato. Lindo dibujo. Gracias, Minecraft. Yo terminé de dibujar a mi Spider-Man. ¿Dibujaste a Spider-Man? Es difícil dibujar a Spider-Man. Y Pero dice que bello le quedó. Waldito también le gustó. Y a Soft igual. ¡Oh! Espera. Yo comería de su miel. Digo, ¿cómo? ¡Oh! ¿Dejarías que ella te devorara? Porque ella lo haría. Ella es la gula después de todo. ¡Oh! Rico, también tengo un peluche de Kenny de South Park. Yo quiero uno de Carmen. Me encanta Carmen. Yo quiero uno de Carmen. Tío Peter, los gatos sí comen gatos. ¡Chucha! ¡Uf! ¡Uf! Ya, no sabía lo de los gatos. Y porque yo no sabía lo de los gatos, voy a poner otro returbio. Otro returbio. Sí, yo no sabía lo de... Perdón. No sabía lo de los gatos. No sabía que también se comían entre ellos. Perturbador. Oh, machura. El camaleón lo tengo desde hace 8 años. Tenía como 12 en un tianguis. ¡Y oh, chiquitito! Era un bebé en un tianguis. Entonces eres de México, ¿no? Rarra. Y arcángel rarra. Gracias, Imperium, por canjear eso y por canjear el bebé agüita. Ese returbio lo canjeaste por lo que dijo tío Trico de que los chinos comen perros y gatos. Softy, llegaste justo, Peter. Para soplar la vela. Soplame la vela. No, Softy, si yo no lo decía en el sentido de bore, lo decía en el sentido de que te va a partir en pedacitos. Ay, perdón. No puedo evitar a Marchi, perdón. Voy a beber agüita como dijo Imperio. Ocio, oh no, Matías Kitty. Es que no puedo imitar la voz de Marchi. Perdón. Amiga, siempre supe que me ibas a matar tú. Siempre lo supe. Imperio, no, su garganta. No, está bien. Imperio, justo tenía que tomar la agüita, así que fue perfect timing. Perdón. ¿Saben qué? Voy a hacer clip de mí muriendo, perdón.
Ya. A ver. Ay. Ah, me salió un poco semi-fake, pero está lindo mi Spider-Man. Queda bonito. ¿Cómo semi-fake? ¿Cómo eso? Tengo miedo, dice Omachura, de hacerme pendejo en el hall y salga Spider-Man y me diga, ponte a trabajar cara de verga, pero weón. Viva México, exactamente. Sí, lo supuse. Es que lo que pasa es que solamente he escuchado que ustedes, los mexicanos, le digan tianguis. Al, bueno, tianguis. Nosotros le decimos la feria. O el persa, no, persa, persa. Jacobo, ¿qué carajo de la Sonic? Es como ver los dibujos de Orky. Es que es una returbio. Oh, Machura, no sé si hay tianguis o algo que se le parezca a Chile. Sí, se llama persa. Nosotros le decimos los persas. Ant Minecraft. Y si te desmayas en tu casa, los gatos cuando no tienen comida se comen a su dueño. Y los perros hacen lo mismo. Entonces ya saben, gente, si un día me muero y no saben de mí, Guatoncito me habrá comido. Ah, ya, esperen, gente. Voy, antes de seguir leyendo los comentarios, voy a guardar a mi estimada abejita mi versión de Beelzebub. Voy a poner... ¡Oh! Musiquita kawaii. A ver, esperen. No, voy a poner musiquita kawaii. O sea, ya está puesta musiquita kawaii, pero iba a poner otra cosa de fondo. A eso me refería. Me dan un momentito. Vamos a arreglar esto. Ya. No, esto no era. Visualizer, eso es. Ay, ya. Oh, oh, oh. Voy a arreglar aquí esto mientras tanto ustedes están ahí hablando de chat. El chatcito. El chatcito. Salió como el personaje favorito de todos los niños de 31 minutos. Es el grande, grande como la verga de Ocio. Ahí está. Estamos casi banda. Ahí está. ¡Listo! ¡Listo! Estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Así es. No, espera, esta música de Melanie Martínez. No, bueno, no, me va a salir siendo copyright. Esperen. Bueno, no, me va a salir siendo copyright. Ahí sí. La weón me iba, me asusté, me iba a salir siendo copyright. Me encanta la música de Melanie Martínez, pero tiene mucho copyright. No, 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 no. Ya, ahora sí. Ahora sí, banda, ahora sí. Vamos a estar cerrando la noche. Voy a leer los últimos comentarios. Respire, amiga, respire. Sí, Jacobo, ya respiré. Me siento mucho mejor. Mucho mejor. Ocio, no, por supuesto que no tenía planificado que Skitty muriera en mis manos. Claro que no. Eso se oye muy sus, Ocio. Eso se oye muy sus. Y no me cuesta. Amiga, ya sabes, si he de morir, que sea en tus manos. Sí, tengo Discord. Bueno, estoy en el server de Ocio, My Cat Servants, que la puedes ver. Es mi mejor amiga, está en el chat. Ahí está, gracias, Waldito, por compartir el Discord. Así para el que se quiera unir, que se una. ¡No, Neaters! Lo siento, sí, ya estoy terminando. Ya no sé si se me nota, pero ya estoy como... cansadita. Voy a beber agüita, gracias. Bueno, ¿me quedas corto todavía? Al gato va a ser más. Minecraft, Minecraft dice que mandó sus dibujos. ¡Jopex! ¡Hola, Jopex! Jopex, llegaste cuando ya estoy terminando, ya. Pero gracias por pasarte. Yo estoy bien, ¿y usted? Estoy media cansadita. No sé si se nota, ya se me está cortando la batería social. Pero gracias por pasarse en los últimos minutos. Jacobo, oh, la música bacán. ¿Considerás esta pieza? Jacobo, claro, Jacobo, bailemos. Homosexualmente, bailemos. Bailemos, Jacobo. Bailemos homosexualmente. Me gusta.
Me voy furro, pero me uno al Discord. Usted únase, no se preocupe. Usted después se va a volver furro. Yo antes decía, no soy furra, no soy furra. Y me volví furra. O sea, mira, tengo hasta las orejitas de gato, pues weón. Pero sea bienvenidos al Discord. Trico, si una serpiente grande se acuesta contigo, te está midiendo para saber si puede devorarte completo. Tengo entendido que... No sé de serpientes, perdónenme, perdónenme. Guaripolo, extraño Guaripolo, sí, pero lo extraño, me encanta Guaripolo, aunque mi favorito es Turio. Ocio me mide, oh, a Ocio le mide 25, ven que la tiene grande. Oh, Waldo la tiene más chica que Ocio. Oma, chula, es Kitty con Oma, está bien si se te hace más fácil. Oma, muy bien, te diré Oma, Oma-kun, Oma-kun. Nitro sigue con... sí. Ay, perdón, mi amor, tiempos difíciles, dice Jopex. No, está bien, no se preocupe, usted puede gambare, gambare. Esfuércese mucho, gambare, gambare. Buenas noches, señor Jacobo. Gracias por pasarse por acá y por irme ayudando en el proceso del dibujito. De verdad que se agradece bastante. Y su paciencia, todo. Ay, me gusta que también le haya gustado mi dibujo. Eso es muy tierno de su parte, señor. Señora Chula. Señor Jacobo, más bien. ¿Cómo que pusieron el memide? Sí, yo puse el memide acá. Trico, yo solo sé de serpientes, pero les tengo miedo. No se preocupe, igual que mi tía. Mi tía sabe de arañas, pero les da miedo. ¡Vanta! ¡Bienvenida, Vanta! ¡Cómo estás, preciosa! Ahí están todos el viéndose el memide. ¡Oh! Skitty, ¿qué le pasa a tu memide? No sé. Mira, Trico le tomó. ¿Por qué no le tomó a Jopex? La próxima vez me haré tiempo. Me alegra que le esté yendo bien, Skitty. Siempre una alegría que haga stream. ¡Ay, qué eres lindo, Nites! Yo te extraño mucho. El timer. Yo creo que es el timer. ¡Oh, Chico Galleta! ¡Qué vergüenza, Chico Galleta! ¡Qué vergüenza! Tiene tiempo de recarga. No me, dice Waldo, no me roben el espacio. ¡No! ¡Dejen que el Jopex se la mida! Ah, me gustaría decir que hace frío, Chico Galleta. Sí, bueno, sí, hace frío. Aquí por lo menos hace frío. Uy, hablando de oh, ya que estoy terminando, voy a ver a quién le hago risita. Oh. A ver. ¿Quién está? Está Nugget. Está el pollito. Nugget Miau. Nugget Miau, por favor, vayan con Nugget. Por favor, tiene muy poquitos viewers. A ver. Wraith Nugget Miau. Muy bien. Wraith creado. Nos vamos con Nugget con el pollito. Él es trans, ¿ok? Le gusta que lo traten de hombre. Él es trans. Es un chico trans. Así que por favor respétenle, ¿ok? Respeten sus pronombres. Nos vamos con Nugget. No sé qué está haciendo. Parece que también está dibujando. Sí, también lo está dibujando ya. Nos vamos con Nuggets. Oma, muy buena fanática del wrestling. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El frío. Amo a la gente que tiene de username Nugget. Sí, ahí nos vamos con Nugget. Recuerden respetar sus pronombres, ¿sí? Yo no sé cuándo voy a hacer stream. No sé si miércoles o viernes. No, sería miércoles o sábado. ¿Ok? Así que eso sería todo. Voy a estar compartiendo en mi Twitter el rediseño de Belcebú y en el Discord. Así que nos vemos y que los duendes no les chupen los piecitos en las noches.